Buenas tardes. Vamos a terminar la sesión formal de las jornadas de hoy, porque luego informalmente vamos a seguir viéndonos y hablando y pasándolo lo mejor que podamos y sepamos. Y vamos a terminar con el plato fuerte, sin que esto desmerezca las maravillosas intervenciones que hemos tenido esta tarde. Digo el plato fuerte porque si realmente queremos o estamos de acuerdo con lo que se ha ido diciendo a lo largo de la tarde, la importancia de este programa, de la importancia de lo que estamos haciendo, de nuestros alumnos y alumnas y de lo que ello significa, pues esto es lo más importante, ¿no? Entonces, sin desmerecer esas brillantes intervenciones que hemos tenido de Timoteo, de Ramón y lo que ellos han supuesto de conocimiento, de abrirnos nuevas luces, yo pienso que ahora lo que vamos a asistir, insisto, es todavía más importante porque aquí está un poco la representación. Es verdad que no solo ellos son, sino que hay más gente, cada uno de ellos representa a los doctorandos y doctorandas de su línea. Digo que ellos son el futuro de la ciencia, el futuro de esos caminos que estamos trazando, de ese conocimiento que queremos lograr, de esas nuevas preguntas, de las inquietudes, de las respuestas, de los caminos, de todo ese mundo que se abre cuando pensamos, cuando estudiamos, cuando leemos. Entonces yo creo que yo no les quiero robar más tiempo, ni siquiera voy a nombrarlos, ellos van a ir presentándose, van a hacer un resumen de los trabajos que se están haciendo en cada una de sus líneas y luego vamos a dejar un tiempo para lanzar cuestiones en las que bien ellos van a sugerir o yo y todo el mundo puede participar ordenadamente. ¿Vale? Pues seguimos. Hola, mi nombre es Jorge Tapja, vengo de Chile y represento a la Universidad de la UMA. Así que creo que soy de los panelistas que tiene tres citas o tres doctorandos, así que va a ser bien directo y breve. Una de ellas tiene que ver con comunicación científica y políticas públicas, que es la mía. Otra que tiene relación con Chopin y la pedalización del piano, que es de Luis Miguel Yuau. Y también el cine, ¿cierto? Y la interpretación que tienen los actores y actrices con discapacidad mental. Esos son los tres grandes temas. En el caso de la comunicación científica y sus políticas públicas, tiene relación concretamente en Chile, en vista que no hay un plan de comunicación de ciencia y tecnología desde el punto de vista de la comunicación. Existen actividades, existen ciertamente interesados con páginas web, blog, pero no hay una política de Estado. Prácticamente Chile invierte el 0,35% del PIB, mientras que en España el 1,2% o en otros países de la OCDE el 2% del PIB, vale decir 6, 7 veces menos. Esos son los grandes temas. Para verificar esto se harán encuestas a periodistas y científicos. La hipótesis central de este tema es que si la comunicación no se sube a los medios de comunicación, no va a formar parte de la sociedad. Es decir, si los medios de comunicación masivos no incorporan este discurso, prácticamente la comunicación científica desde el Estado no va a existir. Eso es ese tema, esa línea temática que sirve a través de la Universidad de Málaga. En el caso de Chopin, no sé si está el autor directo. Sí. ¿Sí? Un gusto. Es muy interesante porque tuve primero que todo compenetrarme con el tema de la pedalización, que no es fácil de comprender. Y me hubiera gustado haber colocado una pieza de piano, pero no hay internet, porque para quien no sabíamos, la pedalización es la parte tan relevante en el piano que da el énfasis y el ritmo que toma el compositor y el intérprete en una pieza musical. En otras palabras, la pedalización, que son los pedales del piano, fomenta y enriquece el teclado del piano. O sea, es tan importante lo digital como el pedal. No me equivoco, ¿no? Bueno, entonces, como esto es antojadizo, entre comillas, en la pedalización, la idea de traspasar lo que hace Chopin, ¿es posible hacerlo hoy día? ¿Es posible interpretarlo con la cultura que se tiene hoy día, hace 200, 300, 500 años, da lo mismo, ¿cierto? Sino más bien, ¿cómo se traspasa la pedalización? Eso es interesante
porque a veces la estructura cultural podría inhibir ciertas prácticas musicales. Y por otra parte, y la que hace Víctor Grande, ¿lo vemos acá? No. ¿No? Bueno, es muy interesante porque replantea o pone en la palestra el tema, ¿cierto?, de los actores y actrices en el cine y cuál es la perspectiva que tienen ellos. Si este es un medio de reivindicación social, de instalar el tema en los medios de comunicación, o es un gran tema de mofa, de burla, ¿o qué? Creo que sería interesante. Me hubiera gustado haberlo conocido personalmente y haberle planteado tal vez si tenían que ser necesariamente actores o actrices con deficiencia. También hay una decena de películas con actores que no tienen la deficiencia, pero han ejecutado también películas como Forrest Gump, Mi pie izquierdo, otra de John Penn cuando hace padres deficientes, un niño normal. Lorenzo me parece también. Creo que es muy interesante el tema porque es instalar en el imaginario, ¿cierto?, el espacio que tienen los actores y actrices que llevan más de 120 años puesto en escena, ¿cierto?, en un contexto que él desea verificar. ¿Cuál es el espacio que tienen estos actores en el cine moderno? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Está bien? Gracias. Mi nombre es Daniel Rodrigo, vengo de la Universidad de Huelva y trataré de explicar la línea de investigación de educomunicación y alfabetización mediática. Que, bueno, agradezco al profesor Ramón Rez que me ha desmontado la mitad de la ponencia, con lo cual voy a contrarrestar lo que él proponía. Claro, él habla de periodismo y de cómo los medios tienen que afrontar la lucha contra el poder. Y la de comunicación deberíamos de enfrentarlo justo al contrario, ¿no? Cómo el ciudadano medio tiene que enfrentarse a la infoxicación. Y empezaría citando a mi director, evidentemente, al profesor Ignacio Valé, que ya en el año 2012 reclamaba una necesaria conexión entre la educación y la comunicación. En ese papel crucial para entender, para luchar contra la intoxicación. Diferentes autores, desde Agustín García Matilla o el propio Mario Caplún, vienen reclamando esa necesidad de educación en los medios para luchar contra la intoxicación. En esa lucha contra la manipulación permanente de las nuevas corporaciones, de las potentes corporaciones, mediáticas o no, como ha demostrado el profesor Ramón Rech, mis compañeros investigan en diferentes líneas. Dentro de la misma línea de comunicación, pues tenemos a gente que investiga sobre e-salud, sobre redes sociales y periodismo en España y en Italia, narrativas para la democracia radical, estrategias de comunicación digital, recuperación del medio Journal Cinematográfico Nacional, la comunicación mediática, la escuela emocionante, reputación empresarial, la alfabetización mediática para el uso de teléfonos interactivos, la competencia comunicativa en la formación de docentes virtuales, lo común para el cambio social, la autopublicidad, la televisión sensacionalista, el impacto de las redes sociales en la prensa, epistemología de la educación, la alfabetización digital como herramienta para la inserción laboral en personas con discapacidad, el mobile learning en la educación superior, el empoderamiento mediático, y el uso y competencias mediáticas en TIC. Perdona que lo haya leído, pero es que me parece importante que todos os veáis reflejados. Por eso me he limitado me he tomado la libertad de leerlo. Y ya solamente querría acabar recordando a Pablo Freire, que habla de, que escribe en el año 73, que no se trata solo de que la comunicación implica reciprocidad. Es decir, es necesaria, la comunicación necesita las dos partes, la educación y la comunicación. Gracias. Muchas gracias, yo soy Lola Rando, en este caso voy a representar a la línea de publicidad y relaciones públicas. Yo también lo voy a leer porque son 9 los trabajos que se han presentado y voy a decir un poquito de lo que a mí me ha parecido lo más importante, a ver si por lo menos nos quedamos con la idea de lo que se está trabajando, que desde luego es mucho trabajo lo que ahora vamos a resumir en 5 minutos.
Pero bueno, por dar una idea de lo que en la línea de publicidad y relaciones públicas trabajamos los doctorandos que participamos en esta jornada, decir que por parte de la Universidad de Cádiz, Pedro Galeano Galea, no sé si está por aquí, hola Pedro, él estudia los efectos que tiene la sincronía músico-visual, la relación entre los elementos visual y musical, sobre los spots emitidos en España, cómo lo utilizan las agencias de comunicación y productoras de sonido publicitario. Desde Cádiz, también Alfonso José Blanco Ruiz, es que así me quedo con la cara, que esto es, así nos conocemos un poquito más, presenta una investigación en la que habla de propaganda. Analiza aquellos discursos públicos aparecidos en medios de comunicación que están relacionados con el relevo del candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía antes de acabar la legislatura 2008-2012. Conocer las técnicas de propaganda utilizadas por los responsables de comunicación orgánica del PSOE andaluz, así como la comunicación institucional del Gobierno de la Junta de Andalucía, o descubrir el papel que pudo jugar en el referido acontecimiento político la publicación del posible cambio de ministros en el Gobierno de España y la incorporación de Manuel Chávez como presidente, son algunos de los objetivos expuestos por Alfonso. Otra línea sobre propaganda. Sobre propaganda también estudia Esperanza María Sáez, hola, de la Universidad de Cádiz, quien ha presentado un estudio que lleva como título Prensa y propaganda política en Sevilla en la Segunda República Española, enero-julio de 1936, La Unión y el Liberal. Y lo que esta doctoranda pretende conocer, entre otras cuestiones, son las técnicas de propaganda utilizadas según la ideología del periódico, a diferencia de las técnicas según los partidos políticos y su utilización en Sevilla. Sin salir de la provincia gaditana, que bueno, que nos ganan, goleada, Almudena Rodríguez Gómez, no sé si está por aquí Almudena, ella estudia el impacto mediático de la prensa digital en el tratamiento informativo de la presunta trama de bebés robados en España, los juicios paralelos. Almudena señala, como conclusiones previsibles, que la mera exposición de hechos relacionados con dicha presunta trama en noticias digitales incentiva la creación en el ideario público de los juicios paralelos. En el último estudio que se presenta por la Universidad de Cádiz a estas jornadas, este es un estudio de caso en la provincia de Cádiz, la radio pública local desde la comunicación para el desarrollo y el cambio social, entre el servicio público y la rentabilidad cultural. Es una investigación que desarrolla Gonzalo Ceballos Castro, que no está por aquí ahora mismo, quien expone como conclusiones previsibles la falta de apertura de las emisoras locales al discurso de la ciudadanía, de los colectivos y asociaciones, así como de la existencia de cierto control político de las emisoras desde el gobierno local, y que se traduce en falta de independencia, lo hablábamos antes, y de objetividad del medio. Nos vamos para la Universidad de Sevilla, desde donde Libertad Ramírez escribe sobre ceremonial de corte en las monarquías europeas actuales. Con esta investigación, Libertad piensa apoyar su tesis de partida para determinar que el ceremonial se puede considerar herramienta comunicacional del poder y su influencia en la opinión pública. Por último, el último grupo de trabajo presentado en los malagueños. Desde la Universidad de Málaga se presentan tres trabajos. María Rodríguez analiza las estrategias de comunicación en la promoción turística del patrimonio de la humanidad y del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en Andalucía. Y es que María nos indica como conclusiones previsibles de su trabajo que la comunicación o promoción de los bienes andaluces declarados patrimonio de la humanidad o cultural inmaterial de la humanidad de Andalucía no se corresponde con la importancia de los mismos a nivel turístico. Y lo más interesante, pudiéndose mejorar lo que propone ella. Me encantaría pronunciar bien el nombre de mi compañero, Abdul Musen. Abdul. Él nos habla del efecto que la publicidad online, a través de redes sociales o páginas web, tienen las pequeñas y medianas empresas de Kuwait, destacando el hecho de cómo los social media han cambiado el paisaje para alcanzar a los stakeholders que los usan, ayudando al éxito y difusión de las referidas empresas. Y por último, Dolores Rando Cueto, Lola, yo, que estudio sobre la eficacia de la comunicación corporativa de los hospitales andaluces en redes sociales. Bueno, pues yo
El principal objetivo que yo propongo es analizar la utilidad de que instituciones sanitarias especializadas andaluzas hacen de las redes sociales, examinando el grado de cumplimiento del objetivo de las instituciones sanitarias, si se cumplen o no con las expectativas de los pacientes. Derivado del objetivo principal, otros objetivos que se resumen en determinar si estas expectativas de los ciudadanos al utilizar las redes sociales hospitalarias se corresponden con la entidad sanitaria y si su empleo conlleva una mejora de la calidad de vida de los usuarios o al menos una percepción positiva de lo que ellos consideran como calidad de vida o bienestar. Yo por mi parte ya está. Bueno, buenas tardes, yo soy Miriam Suárez y represento la línea de periodismo. Voy a exponer brevemente 5 de las tesis que pertenecen a esta línea, que no son todas, sino las que participan en esta actividad formativa. La primera de ellas es de Elena María Benítez Alonso. Su directora es la doctora Rosa Costa y se titula Mujeres en la prensa sevillana del 19, pioneras en el periodismo español, estudio de una generación perdida. Elena trata de constatar que las autoras de la prensa española decimonónica desempeñaron un papel fundamental como periodistas y escritoras en la historia del periodismo. La autora catalogará pues, quiénes eran, cuáles fueron sus publicaciones, analizará también su producción y constatará si existe algún tipo de relación generacional entre ellas. Aborda la prensa como un objeto de estudio interdisciplinar mediante el sincretismo historiográfico, periodístico, literario y bibliográfico, hemerográfico. Como dificultades, pues, Elena destaca, entre otras, el número de autoras, porque analiza casi 100, así como la abundante producción de algunas de ellas y la dificultad de localización de las publicaciones por su dispersión. La segunda es de María Teresa Fernández Hostos, que no está aquí. Está dirigida por la doctora Labio Bernal y se titula Espacios de comunicación e identidad cultural, un estudio comparativo a través del sistema de medios en Cataluña, País Vasco y Andalucía. Su objetivo principal es construir un modelo de espacio de comunicación que une las características de los ejemplos que estudia en Cataluña y el País Vasco para luego aplicarlo al sistema de medios de Andalucía. Y aborda la investigación mediante un enfoque estructural, una metodología que le servirá también para, de base para el estudio de las identidades culturales. Precisamente señala estas identidades culturales como una de las principales dificultades de su tesis, puesto que se mete en aspectos del campo de la antropología, así como que la mayoría de la bibliografía que encuentra está o en vasco o en catalán. La tercera de las tesis es de Beatriz Moñino López, está dirigida por el doctor Reis y se titula El discurso semántico de los medias en la intervención militar de Libia, una aproximación al periodismo de paz de Galton. Su objetivo es comprobar si en la intervención militar de Libia pues los medios de comunicación hacen un tratamiento, fomentan el periodismo de paz o el periodismo de guerra según la teoría de Johann Galton. Adoptando también un enfoque estructural, pues analiza la propiedad de 6 medios internacionales, de New York Times, The Guardian, El País, El Mundo y 2 televisiones, la CNN y la BBC. Analiza las que se publican desde febrero a octubre de 2011. Señala también algunas dificultades como la complejidad que conlleva pues, descifrar entramados mediáticos o el gran volumen de informaciones que analiza. La cuarta tesis es de Ana Ortega Pérez, también dirigida por el doctor Reich y la doctora Mancina Chávez, y su título es Aproximación a la estructura mediática árabe, los principales grupos de comunicación. Sus objetivos son estudiar el panorama mediático árabe, conocer los grupos de comunicación y su relación político-empresarial con los grandes poderes y con los grupos de comunicación occidentales. Adoptando también un enfoque estructural, pues realizará entrevistas a profesionales, investigadores de la comunicación social árabe, utilizará prensa especializada, así como documentos de los propios grupos mediáticos. Ana señala algunas dificultades como la barrera lingüística o los pocos estudios precedentes que se han realizado sobre el tema. Y la quinta y última de las tesis se titula La construcción de la imagen de Angela Merkel en la prensa española durante la crisis económica de 2008-2014, estudio del mundo y del país. Está dirigida por la doctora Romero Domínguez, realizada por mí, Miriam Suárez. El objetivo principal de las tesis es estudiar el tratamiento periodístico de la canciller alemana en la prensa de referencia española. Partimos de la creencia de que los medios son un agente fundamental en el proceso formativo de corrientes de opinión y como hemos observado y constatado una percepción negativa de la canciller en la sociedad española, pues queremos saber qué nos han contado los medios. Y para ello utilizamos como técnica metodológica principal el análisis de contenido.
Bueno, pues esto queda esbozada más o menos una visión general de las 5 tesis presentes en la actividad formativa de la línea de periodismo. Bueno, buenas tardes, yo soy José Manuel Romero y represento la línea Comunicación, Literatura, Ética y Estética. Antes de empezar, por ponerle un poco en contexto, yo tengo cuatro fichas, no sé realmente si hay alguien más que no la ha entregado, pero en cualquier caso yo voy a hablar de estos cuatro. Da la casualidad de que somos de la Universidad de Sevilla los cuatro y bueno, yo personalmente he encontrado vínculos entre las cuatro tesis, o al menos las cuatro que tengo aquí, imagino que en todas las líneas de investigación ocurrirá lo mismo, pero bueno, solo quería resaltar ese aspecto. La primera doctoranda es mi compañera Blanca Acevedo, cuyo director de tesis es el doctor Carlos Peinado, y el título de su tesis es La enseñanza de la escritura creativa, poéticas de los talleres literarios. En cuanto a los objetivos, ella ha trazado un objetivo general que consiste en identificar y describir las poéticas de los talleres de escritura y establecer a partir de ahí las tendencias actuales y escuelas en la enseñanza de la escritura creativa en España. Y ella, pues, como he podido observar, le da mucha importancia al término de poética, pero no voy a extenderme ahora en eso. En cuanto a la metodología y los instrumentos, ella, bueno, se entiende que va a utilizar una metodología mixta y le dará importancia al action research y al análisis del discurso y análisis crítico del discurso. En cuanto a las conclusiones previsibles, bueno, voy a leer lo que ella ha escrito porque es la que lo puede decir mejor. Cada vez más lo que se enseña en las aulas va a ir informando la producción literaria de las nuevas generaciones. Tener poca tradición pedagógica e investigadora en la disciplina puede ser una desventaja, pero por otro lado tenemos menos lastres y podemos evitar peligros como que en un futuro cercano se acusa a los talleres y másteres de estar produciendo en España una literatura plana y unos escritores uniformes. Y en cuanto a los problemas o dificultades del proceso, pues algo con lo que estoy totalmente de acuerdo con ella. La muy reciente y escasa tradición pedagógica e investigadora en la disciplina de la escritura creativa, sobre todo en Estado, en España. Bueno, el siguiente compañero es Jesús Albarrán Ligero, cuyos directores de tesis son Luis Navarrete y Jesús Jiménez Barea, y el título de su tesis es Influencias y relaciones intermedias de las narrativas de las narrativas dominantes, literatura, cine, cómics, en el videojuego y su significación en el mundo simbólico del usuario. Como objetivo general, él se ha planteado analizar las relaciones e influencias de las llamadas narrativas dominantes que aparecen en el título y en el videojuego, con el fin de reflexionar y reivindicar la vertiente artística del videojuego. En cuanto a las metodologías e instrumentos, principalmente, según entiendo, va a utilizar el análisis del discurso y su método de investigación será descriptivo y analítico, dándole importancia a las referencias intertextuales y la dimensión narrativa, simbólica y enunciativa del videojuego y de estas narrativas dominantes. Las conclusiones previsibles, él establece aquí una conclusión importante, que es las narrativas dominantes mantienen una influencia patente en la construcción de los mundos virtuales y simbólicos que configura el videojuego. Y en cuanto a los problemas y dificultades, algo con lo que también estoy de acuerdo, es que las investigaciones en nuestro país sobre este tema, sobre los videojuegos, entiendo, son muy escasas. La tercera doctoranda es María Lucrecia Johansson, no sé si está aquí. Su director de tesis es Adrián Wifi y el título de su tesis es Guerra, propaganda y prensa en la cuenca del Plata en la segunda mitad del siglo XI, el caso de los periódicos paraguayos durante la guerra de la Triple Alianza, de 1864 a 1870. Los objetivos iniciales de su trabajo son estudiar los efectos de la guerra sobre la prensa paraguaya. De 1864 a 1870. La metodología e instrumento planificado para el análisis del corpus de periódicos nos dice
que recurrirá al análisis crítico del discurso, basándose en las perspectivas de Van Dyck. Las conclusiones previsibles, voy a leerlo también porque en este tema no sé nada, la verdad. Dice, en una coyuntura en la que fue necesario militarizar a la población, las autoridades otorgaron una particular importancia a los periódicos porque entendieron que a través de ellos podían condicionar la conducta y modelar las representaciones. Desde el rol propagandístico en el que el gobierno la posicionó, el fin de la prensa fue explicar la justicia de la causa paraguaya y convencer a sus lectores y oyentes de que debían luchar hasta vencer o morir. En cuanto a los problemas o dificultades del proceso, un problema que yo mismo tengo, como ahora explicaré, la principal dificultad es el acceso a la documentación. Por mi parte, repito, soy José Manuel Romero, el director de mi tesis es el doctor Manuel Ángel Vázquez Medel, y el título de mi tesis es Las notas al margen como recurso comunicativo en la producción literaria de David Foster Wallace. Bueno, yo he establecido una serie de objetivos, unos objetivos generales por una parte, que no aportan, la verdad, nada nuevo a la información existente, con lo cual no los voy a nombrar, y unos objetivos específicos que básicamente consisten en responder a una serie de preguntas. ¿Cómo funcionan las notas al margen en la obra de este autor? ¿De qué manera son utilizadas? ¿Cuál es su objetivo? ¿De qué manera interactúan con el lector? En cuanto a la metodología e instrumentos utilizados, he establecido tres niveles propedéuticos, como indico, que van de lo general a lo específico. Básicamente se trata de utilizar el anarquismo metodológico de Paul Feyerabend, la hermenéutica de Gadamer y de Heidegger, y darle mucha importancia también a la corriente de la estética de la recepción. En cuanto a las conclusiones previsibles, pues las notas al margen de la producción literaria de David Foster Wallace tienen funciones muy variadas, que van desde la simple referencia a complementos intertextuales, hasta el texto con función de pensamiento tangencial. En cuanto a los problemas, la verdad es que no he encontrado ningún problema importante, a no ser la disponibilidad de ciertos materiales que están, que solo se encuentran físicamente en Austin, Texas. Y bueno, eso es todo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Zanzi y soy de la Universidad de Sevilla. Y me voy a representar la línea de comunicación audiovisual. A continuación se presentarán 9 trabajos, que llevo toda la semana con faringitis. La primera tesis es de compañero Jorge Zarauza Castro y se titula La evolución de la sociedad española a través del remake cinematográfico. Entre los objetivos de este trabajo es establecer una unificación lingüística del término, conocer el concepto de remake y autoremake en España y determinar el éxito o el fracaso del remake también en nivel español. Se empleará una metodología de investigación documental, por un lado análisis de contenido y por otro lado análisis del discurso y también entrevistas en profundidad a expertos. En cuanto a las conclusiones previsibles, las primeras obras siempre tendrán una mejor crítica que sus remakes y la mayoría de los españoles desarrollan más la trama que la obra original. Sin embargo, la inexistencia de una base previa y la ausencia de bibliografía a nivel internacional y nacional, y además la mala fama de EMEC, se han producido dificultades para este trabajo. La segunda tesis es de por parte de Miguel Ángel Jiménez Pérez, de la Universidad de Málaga.
y se titula Narración audiovisual aplicada a la música y su aplicación en el Conservatorio Superior de Granada, un estudio de caso. Se trata de poner en marcha de una asignatura con referencia al vídeo y su uso, alcanzar un buen grado de conocimientos y analizar el sentir de alumnado frente a sus expectativas laborales. Este trabajo se centraría en el ámbito de la educomunicación y se efectuará mediante una metodología mixta. En cuanto a las conclusiones previsibles, se espere, como nota el autor, que la asignatura de tal tipo es bien acogida por el alumnado. Y sobre los problemas y dificultades, que son situaciones burocráticas. La tercera tesis es de Carlos Andrés Cruz y se titula La confluencia del e-marketing en los dos principales periódicos digitales de Colombia, El Tiempo y ElPaís.com. Entonces, su objetivo principal es analizar esa confluencia, y entre los objetivos específicos son caracterizar las estrategias de e-marketing y crear un libro digital, una herramienta sólida para empezar a entender la importancia de e-marketing. Este trabajo se efectuará mediante de un enfoque mixto, al principio desde una investigación documental, después el diseño de una matriz para identificar los elementos del periódico tradicional y al final entrevistas a profundidad con los encargados de los periódicos digitales. En cuanto a las conclusiones previsibles, el autor se refiere a lograr que los periodistas tengan a mano un libro digital. Al final, sobre los problemas o dificultades, ha sido la elaboración de las encuestas y el acceso a la información comercial exclusiva de cada organización. Seguimos con el trabajo de compañera Eugenia Paredes Fernández de la Universidad de Sevilla, y con su tesis de la educación mediática como proyecto educativo, propuesta metodológica para la educación en valores a través del cine de animación español. El objetivo general es alcanzar un manejo competente y creativo del medio cinematográfico y sus contenidos, y además, entre los objetivos específicos, es utilizar el cine como un medio de educar en valores y establecer un marco teórico sólido y perdurable sobre la educación en valores a través del cine. Se utilizará una metodología, al principio desde una revisión crítica de la bibliografía más relevante sobre el tema, y se va a enfatizar la interpretación sobre la medición, y se tratará de dar sentido a la investigación relacionándola con las influencias sociales. En cuanto a los problemas o dificultades del proceso, la autora nota que ha sido la unificación de criterios a la hora de establecer una metodología fácilmente comprensible a la edad de los menores seleccionados, entre 6 y 10 años. María Reyes León Vergara, por parte de la Universidad de Sevilla, tiene una tesis con el título La e-salud en Andalucía, los nuevos retos de la comunicación sanitaria, y se pretende contestar la determinación que se entiende por e-salud del paciente y conocer las estrategias TIC
e identificar las herramientas TIC para ciudadanos y profesionales en el ámbito de salud. Se efectuará ese trabajo mediante de una investigación documental, por un lado, y por otro lado, desde una encuesta. En cuanto a las conclusiones previsibles, en Andalucía existen interesantes experiencias en el ámbito de la e-salud, siendo una comunidad pionera al respecto. Y hasta el momento, los grandes problemas de este estudio son la escasa bibliografía y los pocos expertos aún en la materia. Seguimos con la compañera Ygritte Viviana Estrella Tutipén, de la Universidad de Málaga, con su tesis que se titula La transformación de la televisión ecuatoriana a raíz de la promulgación de la actual Ley Orgánica de Comunicación. El objetivo general de este trabajo es demostrar si la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador ha sido positiva para la evolución de la televisión del país y además detallar cómo ha sido el proceso de profesionalización de quienes laboran en los canales de televisión. Se utilizará un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, y se aplicará el método inductivo. Entre los problemas, la compañera incluye que los problemas son de naturaleza personal, la distancia entre ella y su tutor. Guillermo García Montalbán y Campos es la séptima tesis con el título Diseño de sonido envolvente en el cine, estudio y análisis de la linealidad comunicativa en sistemas multicanales de reproducción sonora. Y entre los objetivos de este trabajo son definir el concepto de diseño de sonido, demostrar y aclarar el valor de sonido en lo cinematográfico, analizar los elementos sonoros y la percepción sonora y diferenciar la recepción psicoacústica del sentido auditivo. Se utilizará un método con las siguientes pautas: análisis del estado de la cuestión, búsqueda bibliográfica, teoría sociosemiótica, psicología de la percepción y objeto experimental. El autor nota que hasta el presente no ha encontrado ningún problema. La compañera María Rubio Chávez de la Universidad de Cádiz, con su tesis Las demandas sociales de la revolución tunecina a través de su cinematografía, quiere mostrar cómo el cine tunecino es una herramienta de expresión y usará una doble metodología histórica y cinematográfica. No tiene ninguna conclusión previsible, tampoco problemas, porque no he investigado en tanta profundidad para tener conclusiones. Y terminamos con el trabajo mío, que son las mujeres asesinas en las series televisivas desde una perspectiva psicológica. El objetivo general de este trabajo es promover y sobre todo contrastar el aumento y la evolución de personajes femeninos aniquiladores de la vida como factor de evolución de personas femeninas con las masculinas en cuanto cometen delitos relacionados con la muerte de forma voluntaria.
además se plantean cuatro objetivos específicos: promover el conocimiento de la existencia de la criminalidad femenina como que ha sido prácticamente invisible en las investigaciones sobre el crimen, establecer los factores socioculturales, los patrones en el modus operandi. Aquí las teorías de la criminalidad femenina se equivocan al elaborar la evolución del comportamiento femenino y dar a conocer los trastornos psicológicos que, de la personalidad más comunes que le suelen tener. Todavía no han aparecido estudios representativos que hagan evidente algún tipo de trastorno psicológico. Bueno, este trabajo se empleará en una metodología mixta cualitativa y cuantitativa, usando por un lado el análisis de contenido y por otro el método de grupos de discusión. Y se utilizarán cuatro bloques del sistema categorial. Gracias. Como habíamos pedido, cada uno de ellos tenía que resumir lo más brevemente posible los trabajos que había en su línea. Unos lo han hecho de manera más exhaustiva y otros menos, y entonces luego habíamos propuesto una serie de puntos para ese debate, o para que incluso los doctorandos y doctorandas que no están en la mesa pudieran también participar, o incluso alguno de los profesores que pudiera orientar alguna de las posibles dificultades. Entonces, si os parece, si estáis de acuerdo conmigo, yo creo que los primeros puntos que habíamos señalado en cuanto al tema, los objetivos y eso, más o menos lo habéis clarificado. Creo que hemos podido ver la amplitud de temas que hay, los diversos enfoques, más o menos los objetivos que tienen planteado, y que parece que ahí no habría mucha dificultad. Si la hay, pues vosotros lo decís. Lo siguiente sobre lo que queríamos hablar era un poco, que así, ahí sí que habéis hecho notar alguna dificultad en cuanto a la fijación del marco teórico, las posibilidades de el acceso a la información, la búsqueda, ese tipo de, digamos, temas o temáticas. Abrimos el debate en torno a esa cuestión, si os parece, si tenéis algo que aportar o alguien de la sala, en cuanto a lo que significa establecer el marco teórico, buscar la información, acceder al campo, a las bases de datos, si necesitáis algo concreto sobre eso, si tenéis algún truco, alguien que esté trabajando, que quiera compartir cómo lo está haciendo. En esa línea era lo que queríamos plantear. Sobre todo alguien que ayude, ¿no? Que ayude, que ya lleve algún tiempo. Era más bien que se estableciera una interacción entre los que están menos iniciados y los que ya van más avanzados, entre los propios doctorandos o entre alguien que ya lo tenga más terminado o algún profesor que quiera decir algo. A ver, Ana, ¿no? Yo quería dividir un problema que tengo, me faltan palabras. Yo cuando estoy en la parte de la fundamentación teórica y estoy siguiendo la reglita de que tenemos que usar todas aquellas JCR y aquellas revistas todas, ¿no?, para hacer una buena fundamentación teórica. Solo que yo veo que existe gente como acá, por ejemplo, las revistas de aquí de España, que hablan sobre mi tema, competencia mediática, mucho más, me contribuye mucho más que muchas otras revistas de afuera que no están alineadas. Y yo no sé si yo tengo que hacer una reflexión arriba de aquellas otras todas, o si las puedo abandonar el JCR y entrar por acá. Estoy con esa duda y tanto, y no sé si ustedes tienen el mismo problemita, entonces estoy dividiendo. ¿Era eso, profesora, que teníamos que hacer? Ah, bueno. Yo te voy a responder por una pregunta. ¿Quién ha dicho que por que una publicación sea contra la verdad tienes que evitar? ¿Sí? ¿Está entendido? No. ¿Está entendido? La forma de publicar. Y
Tienes que leerte para el marco teórico lo que sea pertinente para el marco teórico. Si, si el artículo que te interesa está publicado en una revista de Ciudad Real, pues no pasa nada. O sea, no tienes por qué tener la OTACR, que yo no entiendo la divinización. OTACR es una cuestión de impacto para el profesorado. Punto. Vosotros tenéis que leer lo que sea pertinente. Puede que haya una tesis para la cual no haya ni un solo artículo que sea pertinente. El tribunal, que supuestamente serán expertos en la materia, sabrán que lo que se ha publicado en tu ámbito de estudio no ha sido vehiculado vía COTACR y no pasará nada. Mi pregunta es súper rápida. Yo quiero saber, ustedes saben que existen dos alternativas para hacer doctorado, ¿no? Está lo de la tesis doctoral, muy bien, y tenemos la segunda, que es la cuestión de la presentación de artículos, ¿okay? Entonces quiero saber, que me hablen con sinceridad, si alguien lo hizo traer los artículos y cómo lo hizo, ¿okay? No presentando la tesis doctoral, sino los artículos, ¿okay? Ya es todo. La tesis por compendio realmente es una posibilidad interesante para aquellas personas que entiendan que su investigación puede ser fragmentada sin que vaya en deterioro ni en detrimento de la calidad y de la coherencia de la tesis. Como estamos con cuatro universidades distintas, puede haber diferentes variantes en cuanto a las exigencias de los artículos publicados previamente. Cuando digo publicados, lo primero que quiero advertir es que para la tesis por compendio valen aquellos artículos que se presenten en original con certificado de aceptación para su publicación, porque si no, realmente os tengo que confesar que mi única experiencia en dirección de tesis por compendio, una excelente tesis con 7 artículos con JCR, además, tampoco divinizo el JCR, era una profesora de la Universidad Pablo de Olavide, que consiguió hacer una espléndida tesis sobre el uso de la Wikipedia en procesos internacionales de traducción. Pudo fragmentarla, añadió además a los artículos que constituían el cuerpo de su tesis un bloque inicial en el que explicaba y trazaba el hilo conductor de la tesis por compendio. Es un sistema complicado y que puede llevar a una persona en un momento determinado a no reunir el mínimo exigido por su universidad para que se considere la publicación de tesis por compendio. Yo siempre aconsejo que se analice con detalle. Tiene como todo ventajas e inconvenientes. La ventaja, esta profesora nada más leída la tesis, pues ha sido acreditada para todo y se le va a dar un sexenio investigador. Inconvenientes, bueno, esta tesis concretamente se hizo en el anterior sistema de doctorado, que no tenía la terrible compulsión de los plazos. Y, por tanto, esta profesora, Elisa Alonso, ha invertido bastantes años en la realización de la tesis por compendio. Entonces, bueno, es una cuestión que es interesante, que se os podría enviar información, incluso la Comisión Académica la puede estudiar, para ver y armonizar los criterios de las diferentes universidades al respecto dentro de cada normativa, y yo me comprometo a que, ya que existe esa inquietud, pues que tengáis una información adecuada con los pros y los contras que los tiene. Sobre las publicaciones, el problema es el tiempo, es la realidad. En tres años, si tú te pones a investigar, escribir, enviar la revista y 6 meses que tardan en responderte, si es un no has tardado un año, si quieres hacerlo en 3 años tienes que hacer un excelente artículo por año. El profesor Manuel Ángel ha dicho un único caso en mucho tiempo, ¿no? En 3 años yo creo que eso, ese modelo con los 3 años, es, a no ser que alguien venga ya con prácticamente enviados los 3 artículos antes de matricularse, que es una opción, es prácticamente imposible.
hay que ser realista con los tiempos en los que nos movemos, los 3 años, que es una de las quejas generalizadas o dificultades generalizadas que han encontrado muchos de los de las tesis que yo defiendo aquí, ¿no? Son los plazos. En 3 años prácticamente no te da tiempo a escribir tu tesis más investigar para escribir artículos. O sea, que esa vía da la ángel, es imposible. ¿Alguna cuestión más en torno a esto? ¿La búsqueda de información? Para los que ya también son más experimentados, algunos hemos planteado la tesis con trabajo de caso, ¿cierto? Con N muestral, si es necesario, con encuesta. En el caso de la supervisión, ¿cuál es el N o cuál es el universo que ustedes creen o han validado por tesis anteriores como válido, confiable, digamos, para no tener un N microscópico u otro mayor, digamos? Nacho, tú tienes experiencia y podrías comentar. Quería hacer un comentario, no quería intervenir ahora, mañana vais a tener una ponencia sobre artículos y revistas, ¿eh? Va a estar un bibliometra que es experto y que por tanto podréis consultar algunas cosas con ellos. Con respecto a la pregunta anterior, decir también que normalmente el modelo de tesis por compendio está pensado cuando los doctorandos trabajan en proyectos de investigación con los investigadores o con un equipo de investigación, donde es mucho más fácil en plantear artículos que son colectivos, porque estáis planteando que los artículos son persona a artículo, y eso no es el sistema que funciona las revistas de alto nivel. Funcionan con equipos que trabajan cooperativamente, a veces incluso de países distintos. Entonces, normalmente ese modelo de tesis doctoral está pensando cuando son tesis asociadas a proyectos de investigación competitivos a nivel nacional o internacional, y por tanto los artículos salen del equipo y el doctorando figura en esos artículos con un nivel más alto o más bajo, porque en el fondo la mayoría de las normativas universitarias lo que exigen es que el doctorando esté en el equipo de autoría, no siempre como primera firma, puede estar como segunda o como tercera, incluso en algunas universidades como quinta, ¿eh? Con lo cual, ese es el modelo. Es cierto que también hay que contar que cuando uno quiere hacer tesis por compendio de forma individual, hay que utilizar estrategias, como todo en el doctorado, ¿eh? Y las estrategias son, hay revistas que tardan 2 años en contestar, con lo cual están condenadas a no mirarlas, y hay revistas que tardan 2 meses en contestar, con lo cual son más viables. Entonces, quien quiera hacer una tesis por compendio, que lo único que le permite es ahorrarse hacer un tocho, que después difícilmente se puede traducir de forma íntegra en artículos, porque hay mucha parte que es paja y no es producible, pues la fórmula es buscar estrategias para ver. Yo aseguro que yo he mandado artículos que a los 3 meses han estado aceptados y ya pendientes de publicación. Y como ha dicho Manuel Ángel, con que esté aceptado ya es suficiente como para poderse leer. Y la ventaja que tiene ese tipo de tesis es que, pensando que hoy día lo más importante no es leer la tesis, sino la productividad que esa tesis genere, es decir, la visibilidad en la comunidad internacional y la transferencia social que pueda generar, pues realmente es una opción que hay que plantearse. Pero claro, no se puede plantear en el tercer año ni en el segundo. Es casi como una opción que uno hace desde el principio, con sus riesgos y sus ventajas, como decía Manuel Ángel. Riesgo, pues que no hay una garantía absoluta de que los trabajos vayan a ser publicados. Pero yo creo que cuando uno está bien tutorizado, cuando se trabaja con investigadores que conocen bien el mundo de las revistas, cosas que es difícil encontrar, porque todavía hay mucha gente que consideran que todas las revistas son iguales. Bueno, pues, y son opciones que hay que respetar. Pero claro, si tu investigador es de los que considera que todas las revistas son iguales, no te pongas una tesis por compendio, porque entonces te vas al infierno directamente, porque difícilmente después tú vas a poder presentar esos trabajos para una defensa. Yo no diría JCR, yo diría revistas de alta visibilidad, es decir, revistas donde lo que uno genera tiene un fuerte impacto. Y el impacto se puede medir porque ya la revista de antemano lo tiene por sí, o bien porque mi artículo genera impacto posterior. Es decir, que habría incluso un artículo de una revista de segundo nivel, considerado segundo nivel en estos estándares, pero que después tiene muchas citas o es muy utilizada y tú tienes rastreo bibliográfico de ese artículo. Lo que ocurre es que estas revistas de alta visibilidad, el impacto ya se genera de por sí con la revista, porque esas revistas son muy leídas en muchos sitios, con lo cual las posibilidades de que genere ya el impacto es mayor. ¿De acuerdo? Por tanto, no podemos etiquetar fácilmente porque el mundo es complejo, y esto también.
Por tanto, ni yo no soy un fanático de defender una revista frente a otra, pero también es verdad que cuando uno plantea una tesis doctoral y lo que quiere es que 18 páginas se conviertan en la tesis, es decir, que lo que sea es la cantidad, no la cantidad, sino la calidad, pues realmente esos 18 páginas en 3 artículos de alta calidad pues tienen que estar bien defendidos, ¿de acuerdo? Entonces, es una opción. Desgraciadamente, en el mundo de las ciencias sociales está muy poco implementado. Yo estoy en la escuela de doctorado de la Universidad de Huelva y constantemente los que vienen de química, de física, utilizan ese modelo. Que no digo que sea mejor, digo que es una opción que está ahí, que simplemente te garantiza que tus trabajos, tus aportaciones, que el trabajo está, porque aunque sea menos folio, la investigación está hecha. Simplemente que lo has traducido, en una revista te afecta más de 6.000 palabras. Pues claro, en una tesis escribes 800.000, pues hay un diferencial tremendo. ¿De acuerdo? Lo único que te garantiza es que es un sistema que te genera visibilidad, que tus aportes tienen visibilidad. Hay tesis que sacan sobresaliente curricular de productividad y no son capaces ni publicar un libro, ni un capítulo de libro, ni un artículo bueno. Realmente la tesis a los 3 años está muerta. Tiene una nota académica que no se ha correspondido con su impacto posterior. ¿De acuerdo? Bueno, el tema de las muestras y la población y todo esto es un tema estadístico. Mañana vamos a tener a Pilar Marín, que está aquí, que trabaja bastante el tema de la estadística, y yo creo que ella mañana, en esas microconferencias que tenemos cortas, pues podría plantear un poco el tema de las muestras. Porque también es un tema bastante complejo, depende muchísimo de los objetivos. Yo siempre digo que una tesis doctoral es una iniciación a la investigación. Ahora, una iniciación significa que uno no tiene que hacer ni una enciclopedia ni una Biblia. Yo he estado en tesis doctorales, incluso recientemente, donde la muestra eran 8.000. ¿Usted? Una muestra de 8.000, si usted va a trabajar para el Consejo de Investigación Científica o para el Consejo de Investigación Sociológica, muy bien, pero realmente para una tesis doctoral, en general, no hacen muestras, no son necesarias muestras extensas y muy significativas. Lo que interesa es que el doctorando sepa bien aplicar los instrumentos y sea riguroso y metódico en su apreciación, porque no se busca extensión. En el fondo, este es el único trabajo de investigación serio que vamos a hacer en nuestra vida de forma individual. Todos los demás, si seguimos investigando, lo vamos a hacer en equipo, en grupos, en proyectos, que es como se trabaja bien. Yo, por ejemplo, yo no soy un experto en metodología, pero en mi equipo de investigación tengo expertos en metodología. Yo a lo mejor soy un experto en buscar revistas, otro es experto en redacción científica, otro es experto en... Entonces, ese cúmulo de gente experta en cada campo es lo que hace buenos artículos después. Por tanto, quiero deciros con esto, no tengáis agobios excesivos de buscar muestras amplísimas, porque eso lo que hace es perder mucho tiempo para que después a lo mejor no os centréis en hacer buenas conclusiones, en hacer una buena selección de los instrumentos de análisis, que es mucho más importante. O sea, lo que se pretende aquí es demostrar que uno sabe investigar. No buscar significatividad, es decir, que lo que yo estoy haciendo vale para toda Andalucía. Mire usted, ya vendrá el Consejo Superior de Investigación Científica que haga ese estudio. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Me creo. Hola, mañana vamos a ver algo del tema estadístico. Es un cuartito de hora, por lo tanto ese algo va a ser muy limitado y bueno, va a ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, atendiendo a la pregunta, la muestra depende de la población, en principio. También depende de lo que nosotros queramos estudiar, que es lo que decía Ignacio. Es decir, si queremos estudiar a nivel España, pues tú tendrás que tener una muestra considerable. Si existen paquetes estadísticos que nos ayudan a calcular el tamaño óptimo de la muestra, en función de una fiabilidad que nosotros queramos, en función de una significación que nosotros queramos que sea aceptable. ¿Qué ocurre? Que también es cierto que para nuestro trabajo de investigación, para nuestra tesis, tú puedes estudiar una población, una muestra reducida, que te dé la posibilidad de dar respuesta a esas hipótesis que tú estés planteando. Y no necesitamos un número elevado de variables, ¿no? De elementos en esa muestra. Entonces todo es muy significativo y todo depende del trabajo que queramos realizar, pero sí es cierto que en una tesis doctoral tampoco tenemos que hacer un análisis muy extenso de la población y agarrarnos demasiado para dar respuesta a esa hipótesis que hemos planteado. Entonces siempre hay unos estadísticos que calculamos el tamaño óptimo de la muestra en función de unos parámetros que nosotros no establecemos. ¿Vale? Y para eso hay una aplicación informática y lo podemos calcular bien. ¿Alguna cuestión más sobre esto? ¿Ya? Bueno, habíamos puesto el otro punto era sobre
la visibilización, las redes, el haceros ver en equipos de trabajo, en grupos, a través de redes profesionales, de lo que estáis trabajando, compartir esa información, era otro de los puntos que teníamos como posible tópico para intercambiar. Sí, yo aquí voy a ser polémico. Yo sé que lo académico es intentar tener la red social académica. En este momento tiene la suerte de estar de moda ORCID. No sé si la conocéis, pero si no tenéis que dar de alta en ORCID, es obligatorio. Y si no en ORCID, en ORCID y en Google Scholar es obligatorio estar ahí, porque si tú pones las palabras claves en Google, lo primero que te aparece es Google Scholar o Google Académico, con lo cual, pues, ¿dónde van a buscarte? No, es que hay que entrar en una base de datos que solo tienes acceso desde la página, desde la VPN de la universidad, que es gratis desde la página web de la universidad, con las claves de la universidad, y tienes que ir a buscar las palabras clave, si lo hago en Google. Yo ya he dicho que iba a ser polémico, yo sé que esto es ORCID. Esto no cuenta. ORCID tiene una base de datos donde hay, pues, un número considerable de investigadores, aproximadamente 1,500,000. Facebook tiene 1.500 millones de usuarios. Claro, los científicos estamos en ORCID y la gente para la que investigamos está en Facebook. Yo me he tomado la molestia de buscarles en Google, en ORCID no. Con lo cual sé que publican. Con lo cual, si tengo que buscar alguna investigación sobre ellos no. De lo que ellos investigan, es más fácil conseguirlos por Google para poder citarlos que irme a ORCID a ver lo que encuentro. Ya, he dicho que va a ser polémico y esto me... Pero esta es mi visión, ¿eh? Creo que hay que estar en los dos sitios por lo menos, no solo en ORCID o no solo en Google Academy. Que brevemente, creo que hay que estar en las redes sociales donde está todo el mundo, que evidentemente es Facebook, aunque también hay que estar en las académicas. Entendiendo académica, yo entiendo académica, Google Académico, ¿vale? Porque es muy fácil encontrar las cosas ahí. Aunque están como investigadores, tenéis que estar en las redes sociales de referencia, que es ORCID. Pero si queréis ganar visibilidad, hay que saber dónde está la gente. Y yo es que he quedado con mis amigos, pero se ha quedado en un sitio donde no están. Esa era mi visión polémica sobre el tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Pérez, vengo de la Universidad de Salamanca. Y estoy recién salida del cascarón, solo hace una semana he defendido mi tesis y bueno, pues me gustaría aportar algo, si os puede ayudar. Evidentemente es muy complicado hacer una tesis, pero bueno, dentro de lo que estamos comentando de las redes sociales, creo que todo doctorando debe fomentar un poco su alfabetización digital. Y haciendo uso de esa alfabetización digital, creo que debe aprovechar todo lo que supone comunicativamente y académicamente el universo digital. Evidentemente hay que buscar a través de redes como ORCID, pero es indispensable darse de alta en portales como Academia Edu o ResearchGate, donde podemos hacer un seguimiento no solo de docentes, sino de compañeros. A mí me ha sido de una utilidad enorme este tipo de portales, porque ha sido como encontrar una hebra, ir tirando y visitar un artículo, me ha llevado a otro, he descubierto a gente
en el campo internacional, pues que de otra manera supongo que me hubiera sido difícil encontrar. Entonces, pues bueno, si os sirve de algo, yo os diría que no os canséis, que rastreéis las redes, que busquéis y que evidentemente no os cegáis en las revistas, porque muchas veces uno comienza leyendo un artículo en una publicación genérica, empieza a tirar de un autor, ese autor le lleva a otro y en fin, no perdáis de vista que investigar es rastrear y el universo digital nos permite realizar un rastreo impresionante, donde el límite os lo ponéis vosotros. Gracias. Más intervenciones sobre la idea de hacerse visible, de rastrear, como dice Ana, de buscar, compartir. Bueno, otro de los puntos que habíamos planteado para charlar era el programa, dentro del programa de doctorado en el que estamos los directores, los profesores, los compañeros, pues que podíamos sacar de ahí, qué ayuda, qué no ayuda, si hay algún problema, alguna dificultad. No importa. Bueno, yo voy a contar la experiencia que tenemos en la Universidad de Huelva y la verdad es que voy a agradecer a Ignacio Aguadé el modelo que nos ha brindado. No sé si tenéis la misma posibilidad, pero Ignacio nos reúne una vez al mes al equipo, al grupo de doctorandos, por promociones, y entonces una vez al mes a través de plataforma virtual, pues tenemos una hora en la que la primera media hora la ocupa él, donde nos instruye, y la otra media hora intercambiamos nuestras opiniones sobre los avances, sobre las dificultades, sobre, bueno, pues todo lo que nos puede surgir. Y la verdad es que esto, primero, te obliga a llevar la tesis más o menos al mes, que es importante. Segundo, ves que cuando tú estás a las 3 de la mañana escribiendo o leyendo, sabes que hay algún compañero más, porque lo ves al día siguiente y ves la cara que tiene delante del ordenador. A veces incluso aparecemos en pijama delante de la videoconferencia. Yo creo que es una buena metodología, no sé si en todas las unidades se pueden implantar, pero es muy recomendable, porque escribir solo a las 3 de la mañana, pues no siempre es agradable. Tú sabes que tienes un grupo de gente que está por lo menos en las mismas dificultades que tú, ¿no? Tienes a otro grupo de amigos que está de copas y tienes a tu grupo de amigos de doctorandos que están ahí sufriendo.